Yo creo que cuando un ateo habla de Dios en lugar del Dios Yahvé o el Dios Jehová, lo alza a una categoría que no le corresponde. Es irónico, porque como ateo, sin darse cuenta, está hablando de este Dios, uno entre miles, como si fuera más importante que los demás. Por supuesto que estamos inmersos en una cultura en la que se cree mayoritariamente en ese Dios, por lo que es más cómodo y es difícil ver el problema. Pero una vez que se ve, uno podría pensar las cosas de manera distinta. El llamarlo por su nombre no solo le quita esa categoría de especial, sino que evidencia al resto que no la tiene. Es tan verdadero como cualquier otro, tan falso como cualquier otro. Si alguien le dice, creo en Dios, la pregunta razonable, que no es para nada irrespetuosa porque busca clarificación, es ¿en cuál? Verá que la respuesta de un cristiano normal es el de la Biblia o el Dios judeocristiano. El aleluyo de turno responderá algo como, ¿el único Dios verdadero? Pero si le pregunta a un número suficiente de personas, se dará cuenta de que en muchos casos la respuesta le sorprenderá. Muchos creen que solo su Dios es verdadero porque para ellos es el Dios verdadero, generalmente personas que no han estudiado otras culturas ni religiones. Por eso creo que con solo dejar de llamarle Dios y especificar cuál es, habremos dado un paso grande en materia de concientización.